Aquí en Tel Aviv la Marcha del Orgullo se desarrolla primero que todo bajo un intenso calor y también con el regreso de los eventos masivos, algo que no había sido posible en los últimos dos años debido en 2020 a la cancelación por la pandemia y en 2021 que se desarrolló una edición reducida. Decenas de miles de personas se han acercado aquí en un desfile que recorrió uno de los principales bulevares de las afueras del centro de Tel Aviv y termina en un parque público, una postal distinta a la habitual. Habitualmente el desfile suele terminar en las orillas del Mediterráneo, pero por diversas obras que hay en Tel Aviv terminó trasladándose aquí al Parque Hayarkon. Es, como decía, el regreso de un evento masivo y también el pistoletazo de salida para lo que serán los principales las principales marchas del orgullo gay en toda Europa. Fede, también le pregunto, ¿cuál es el panorama de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ en Israel? Perdón. Sí, si tomamos en cuenta que se encuentra en Medio Oriente, Israel tiene varios avances en relación a sus países vecinos en derechos de la comunidad LGBTIQ+, pero las agresiones son habituales y en 2021, el último informe que se conoce, se registraron más de 2.900 agresiones o casos de fobia contra esta comunidad, un crecimiento del 10% respecto de 2020 y particularmente en la zona de Tel Aviv y la región central se registró la mayor cantidad de estas denuncias, lo cual puede entenderse de dos maneras. Por un lado, que esta ciudad, que habitualmente es vista como gay friendly, no está tampoco exenta de los hechos de violencia, pero a la vez que existen más mecanismos para denunciar que en otras ciudades, como en Jerusalén, donde los hechos de violencia se reportan en menor cantidad, pero también existe un gran conservadurismo y una gran presencia de la religión que termina generando distintos tipos de agresiones contra la comunidad.